Pues vamos a ver. Hay que prepararse para la noche sangrienta, que es lo primero. Y más cosillas. Medicinas, medicinas. ¿Dónde están las medicinas ahora? Aquí. Es que está moviendo todo un poquito. Ahora lo veréis después. Primero nos preparamos para la noche. Eso por ahí ya está. La comida. Como veis, la entradita ya la estaba ahí toqueteando un poquito. Comida, comida. Mira, ya está. Ahora cuando vengamos de la noche sangrienta, veis los cambios. Ametralladora ya nada, porque ya estará terminado el submachine. Submachine y este también. Okay. Escopeta. Esto es la machine, sí. Llevamos 3 Machine Gun, pero claro, esto es munición 762, munición 556, vale. Por lo menos para llevar dos distintas del tema de municiones. Vale, 556, bueno, de 556 de todas formas hay muchísimo, pero muchísimo. Y de 762 también hay muchísimo, incluso hay más, casi. No, hay un poquito menos. Bueno, esto vamos a quitar por aquí. Que esto no hace falta tanto. Vamos a llevar 2000 de esto y 2000 de 762. Incluso llevamos 3000 de esto por si acaso. No va a hacer falta ni la escopeta. Ni la escopeta va a hacer falta. 5000 balas, yo creo que vamos más que sobrados. Espérate, la escopeta, ¿dónde la dejo? No es fácil que la metí aquí. No, aquí. Aquí sí. Con estas tres armas, yo creo que vamos bastante sobrados. De munición, vamos muy bien. Por ahí. Vale, cosas que he hecho aquí desde el último directo. He estado ya tomando las medidas de lo que es el huerto nuevo, que llega hasta aquí. Luego de aquí va para arriba, con 14. Y aquí este es el espacio que va a quedar. Aquí no sé si poner pues una puertecita que salga de allí, con unas escaleras. Y aquí pues, una barbacoa, unas sillas, cuatro tonterías. Por poner acá. Eso, o poner aquí la estación de minerales, la estación, el extractor de minerales, y aquí poner el extractor de gasolina. La puerta va a ir por este lado de aquí, esto va a ser la carretera, y todo esto de aquí para allá es espacio, y este espacio caben pues un par de extractores de gasolina o algo así.
¿Qué más estaba haciendo? Estaba poniendo el buzón, estuve poniendo azalea, que me vendió 15 de azalea, pero había un problemilla. El problema es que las vallas se me seguían cayendo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Poner doble valla, una valla por dentro, una valla por fuera, y así sujetaba la de las esquinas. De hecho, aquí, al quitar la valla de la granja, se me ha caído la valla, porque no sujetaba ni con la planta ni con la valla, entonces no podía. Y lo que tengo que hacer es poner aquí una valla y aquí otra. Ya se engancha la una con la otra. Y aquí que quiero poner una planta y no me deja, igual. Tengo que quitar esta valla. Intentar ponerla por aquí afuera a ver si me deja. Y si me deja, pues pongo otra maceta. Para que quede. Luego ya la puerta y demás. Estuve aplanando este trocito de suelo. Que estaba todo en cuesta y estaba hecho una pena. Estaba como esto. Está hecho una pena. Y nada, ahora cuando volvamos lo que haremos será eso. El huerto lo vamos a terminar entero del tirón seguramente. Y poquito a poco, a ver qué tal. Ya tomé las medidas de la puerta que va aquí. Va a ser la puerta grande esta la que va a poner. La misma que teníamos en el desierto. Tenía pensado también poner la normal, la de 5. Esta. Pero digo, bueno, tampoco. Digo, para que sea una puertecita más grande. Como el garaje va a ser bastante grande. Digo, no voy a poner un garaje grande y una puerta pequeña. Vámonos, que ya va siendo hora. Me salió una misión de nivel 1, porque no tenía de misiones de nivel 3 ni de nivel 2 así interesantes. Y me salió una de nivel 1, que era aquí. Que es justo la valla que estoy usando que estaba rota, pues ya vuelvo a estar arreglada. Y tenía bastante gasolina y demás. Y luego también me salió otra misión de nivel 1, que era el burger. Y en el burger sí estaba el frigorífico que estuve buscando ayer, que no lo encontraba por ninguna parte. Pues sí, estaba el frigorífico, venta. Globo. Pero no me lo marca. A veces lo marca, a veces no lo marca. A ver si me marca por allí dos. Y aquí uno. No. Bueno, pues este muro ya lo volvemos a tener preparado. El agujero que había aquí del este que explotó también ya está reparado. Y el borde de la casa tengo que quitarlo, a ver si rompo un cuadradito y lo quito. Que por cierto, esta mañana he ido a comprar adoquines. Digo, a ver si tenía, porque hoy cambiaba la mercancía. Y por fin sí que tenía adoquines. Tenía 2.200 adoquines y 300 ladrillos. Normalmente suele tener 100 adoquines, 200, 300. Una miseria. Pero esta vez sí que tenía. Tenía 2.200 adoquines. Así que tenemos para construir muchísimo. Podemos construir todo el garaje, construir todo el huerto y ya veremos qué más hacemos. La muralla también hay que terminar de ponerla de hormigón. Y empezar con la planta de arriba para hacer la sala de armas y demás. Poquito a poco. ¿Cómo vamos de aquí? Ya podemos subir este. Esto por aquí. Lo siguiente va a ser la escopeta, venga. Ya lo único que queda es subir armas y poco más. Porque esto es para el sigilo. Y esto como casi nunca voy en sigilo. Me da exactamente igual.
Ataques en sigilo, 200 más de daño, 250. A ver, esto para cuando voy con la ballesta de vez en cuando y lanzo alguna que otra flecha, pues bien. Pero si no, no lo uso apenas. El drone este, que es para que tenga más carga, igual, es tan molesto que es que no, ni me lo pongo. Esto para cuando juegas en grupo, que le das buffos a tus compañeros, pero como la partida es en solitario, pues no sirve para nada. Y las torretas para cuando te sobra metal. Si no te sobra metal, mejor no hacer la munición, porque la munición de torreta. Amo. Munición de torreta, ¿eh? Coño. Latas vacías y piedra. No gasta. Era por el mapa. Oh, vaya, hostia, malo. Está muy bien. Adiós. Aquí el lío ahí. No sé por qué narices romperán eso, pero bueno. Uy, qué me da. Ah, cuando rompan eso saldrán. No hay prisa. Y que han empezado a salir polillas rápido desde el inicio. Ya van tres. Se le ha caído la mano. Se ha perdido la cabeza. Deja el arbolito, hombre, que no te ha hecho nada. Ah, ya abrieron una puerta, ya empiezan a salir. Con ese ya van cuatro. Y va, copi.
policías. Mira, vamos a acabar de salir 6. Están saliendo bastantes. Pero bueno, tampoco es que molesten mucho. A los árboles. O sea, que me está moviendo. Uy, va. Pues así, en plan a lo loco. Bueno, bueno, ¿quién viene por ahí? Rapidito. Ah, no, que el coño va a volar. Ahora sí. Bueno, ir con 3 metralletas, que si están las 3 cargadas, te lo carga tranquilamente. Aunque bueno, ahora ya con el nivel de metralletas subido, se hace bastante más daño. ¿Qué me ha pegado? Algo me ha pegado. Y no sé qué. Allí viene otro. A ver, estoy cargando las tres. Oye, se ha volado la cabeza. Bueno, 3 de 4 no está mal, mira, ahí viene otro. Thank you.
chatarra de Gotindam, pero por el momento. 5 han muerto 4. No está mal. Este. Otro más. Yo creo que es la horda donde más demoledores han aparecido. Y me explotará este. Otro menos. Empiezan a venir los soldados irradiados. Cambia de sitio y ahora a tocar las narices. Parece que se ha suavizado. Al principio está movidito con los policías, luego con los demoledores, que han sido 6 o 7 por cada día. Hasta bastante entretenido. Sin peligro.
se nota que el haber subido las metralletas quita muchísimo. Ah, ya se han cargado, ¿verdad? Pues ya están contentos. Van a ser los últimos. Se acabó. Ha sido una horda muy tranquila. Nada. Nada. Mira, un nivel de pistola. Los lingotes de oro. Este ya ha dado basura. Este ya ha dado más basura. Y este de aquí. Anda, mira, un lingote de titanio. A ver, lo saco. No es para tirar cohetes, pero bueno. Nada. 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 La escopeta de bombeo. Estamos sobrecargados. Será por la munición. Vale, pues por aquí nada más. Ey, qué lento vamos. Nada por aquí. Vale, pues nos vamos a vaciar. ¿Sí? ¿Eso de allí qué es? Me apareció ahí un lobo. Bueno, ese muro. Qué raro que no ha salido la patrulla que sale después de la noche sangrienta. ¿Sí? Ah, gasolina. Vale, échale gasolina. Todo eso por aquí. Y esto para acá. Esto por aquí. Esto para romper. Y esto. Y esto para vender. No hay nada más, ¿no? No. Okay. Listo. Y va a ser si sí, vamos a ponernos con el tema del huerto.
Hay que hacer grava también. Un poquito. Que no sé si la grava lleva hasta aquí. Llega hasta aquí uno más. Uno más, no sé. ¿Cuánto falta por hacer de grava? Estas tres líneas. En 45, 48 y 49. 49 yo creo que ya es suficiente de grava. Vamos a hacer 49. Sí, que necesito piedrecitas que están aquí arriba. A ver, que me estoy asando de calor. Voy a abrir un poco la ventana. Así. Piedrecitas ahí. Con arena, como he dicho que eran 49. 49. De esquisto también vamos con bastante. Tenemos 800. Tenemos 800 y con eso podríamos hacer el asfalto que nos pedía. Tenemos arena, tenemos de esto, tenemos piedras. Bueno, de piedras son 139 lo que queda. Que se podría hacer. Vamos a probar. ¿Qué falta? Esquisto. Más piedras no hay. Falta 140. Esto por aquí. La arena por aquí. De arena también podemos hacer bastante para hacer el cemento. Que para el cemento también hace falta de esto. Con esto. Hacemos 1700 de cemento. ¡Guau! ¡Qué guay! Esto por aquí. Esto por aquí. Eso por ahí. Y el esquisto para cuando tengamos más... piedrecitas, hacemos más asfalto. Nos ponemos con el tema de las parcelas. Parce. Arcilla, nitrato y madera. Esto está aquí. Arcilla está por aquí. ¿Lo veis? Este es el adoquines que compré. Y tengo un montón de bloques ya hechos. 128 más 100 que tengo en el cajón de vaciado. La carne aquí. A ver cuánto podemos hacer. No está mal. Espera, que es en la artisan, que no es aquí. Porque no se hace. Ahora sí. Falta nitrato. Por aquí. ¿Dónde vi yo el nitrato hace poco? Sé que hace poco vi nitrato, pero es que no me acuerdo exactamente dónde. Y
Y muebles no puedo hacer porque me falta subir la carpintería a nivel 3 y no encuentro en esta ciudad el cacharrito que te lo sube a nivel 3. Así que estamos apañados. Mira, una lata se hace con una placa. Madre mía. Dale, Carolina. A la larga. Para hacer una puñetera bala. Y tampoco se vaya a ver. Vamos a seguir con el tema del huerto. Todo esto había que picarlo. También hace falta mantillo para arreglar aquí los agujeros que se hicieron. Claro, todo eso habrá que taparlo, claro. A ver, de mantillo creo que tengo algo que me traje. Y si no, podemos hacer tranquilamente un poco de mantilla. 93, bueno. Mientras se van haciendo las parcelas, que va a tardar un ratillo, ¿no? Va a tardar mucho, pensé que iba a tardar más. 2 minutillos. Esto creo que te devolvía la parcela, ¿no? Si mal no recuerdo. Perfecto. Tu-tu-tu-ru-ru. Aquí pues no sé qué haré. Si poner lo del extractor de mineral o qué haré. Vale, pues esto ya está tapado. Sí. Por aquí no sé si hice hace poco un agujero sin darme cuenta. Esto por aquí. Parcelas, parcelas. A ver, vamos a recoger esto y ya está. Esto estaba bien medido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí era el agujero que había visto. Aquí es hasta aquí. Topa arriba. Estos son 14, ¿no? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 12, sí. Hay que coger la Valquiria. Valkyrie. Aquí no está, estará aquí. Valkyrie y gasolina, ¿y por aquí? Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Bajamos de aquí. Ya arreglo. Y coger un poquito más. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Aquí para allá.
Estaban tardando en salir zombies. Y con la niebla esta no se ve nada. Hay que repararlo. Por aquí. Esto va así. Y de aquí para allá. Vamos más a esta línea, hay que quitarla entera. Nieve se rompe en cuanto lo rozas. Como la barquilla va tan rápido. Joder. Todo esto ya está. Ahora cuánto necesito de mantilla, me cachis. Es que rompe muy rápido. Serían 10 de aquí. De esta fila 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de mantilla. Que pedía césped. Con esto, 33. Vamos, las parcelas. Perfecto. Alguien se ha muerto en la valla, pero ¿dónde? Me la sé. Esto... ¿Qué? Ahora me llevo las semillas.
10 de maíz. De patata. Setas. Vamos a ver cuánto tenemos de... A ver. Esto hace 7. 7 y 3 hacen 10. Esto podríamos hacer 3 más que faltan de... Para de hoy. Vamos a hacerlas. Tres de vara de oro. Tillo. Yo creo que me parece escuchar que llora un niño, pero es un niño que está llorando aquí en la calle. A ver. Está pensando que con la Valquiria me devolverán las parcelas. Mucho más rápidas. A tapar agujeros. Ok, doble agujero, no pasa nada. Así nadie ha visto nada. Quitamos. Había faltado. Sí, ha faltado. Ya sea 110. Esto va a sobrar un montón, me parece. He pasado haciendo. Ya verás cómo me pasa. Si hay 5 líneas, que son 50, y son 14 en total, me he pasado, he hecho 150 y pico. He calculado mal. Bueno, pues ya las tengo hechas, no las voy a tirar ni las voy a romper, ¿eh? Las tengo hechas para cuando me vaya a la zona devastada. Eso que me llevo. Si no se me olvidan, claro. Yo y el medio. Qué bien se ve cuando no hay niebla. También hace falta poner... A ver, que cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Sí, está bien. Va a sobrar bastante. Van a sobrar, sí. 25, madre mía. Sobran 25.
¿Cuánto falta de aquí? 1, 2, 3, más 9, 12. 12 de mantilla. Esto sobra, falta mantillo, que haremos 12. Perfecto. Asfalto y eso. Vale, nos llevamos la grava. Vamos de peso, uy, vamos un poquito. Vamos a llevar la grava y esto. Y ahora venimos con lo demás. La grava por aquí. Que tenemos que picar ahí. También, ¿no? Sí. La línea. Ahí abajo. Esto con la barquilla lo hacemos un poquito más rápido, ¿no? Que vamos sobrecargados. Gasolina. A soltar aquí que tenemos muchas de estas. Listo. A ver. Donde no está alisado el terreno, como se nota que hay montañita. Ya está terminado el camino este. Va tomando forma los dos caminitos. Ah, va cogiendo forma. Ya 140 del asfalto. Son la entrada es de 7. Vamos a ver cómo sería. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Está aquí? ¿Justo? Sí, ¿no? Sí. 140 son 20 de distancia. 20 justos. 3, 4, 7. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. Hasta aquí va a llegar el asfalto por el momento. Pues pasa. ¿Qué está pasando aquí? Ahí va, que esto no es real. Que aquí hay un agujero. Pero bueno. Aquí hay un agujero. Hay que tener cuidado. Que esto no es real. ¡Ja! ¡Cabrones! Quieren jugar. ¿Hasta dónde llega el agujero? ¡Vivo! ¡Aló! Se vuelve loco. Pero yo no me lo esperaba. Qué grande el agujerito. ¿Y esto? ¿Por qué será? Como en el bosque también pasó esto. En el desierto creo que no. Pero en el bosque sí que pasó.
ese trocito. Bueno, pues era de aquí para allá, ¿no? O algo así. Bueno, ahora miraremos. ¿Tú también o qué? También. Lo voy a hacer con la barquilla, voy más rápido. Es que se ve más rápido, menuda diferencia. Tema del agua. Ay, madre mía, la cantidad de nieve que tengo. Pero muchísima nieve. Hasta ahora de calizarlo. La carretera, madre mía. Ha hecho un desastre. Uy. Vale, hay que romper este. Están los últimos. Qué diferencia, ¿eh? Cuando está liso a cuando no lo está. Madre mía.
Liz. Ahí no, no se me olvidó alisarla. Ya con el tema de las azaleas. Porque yo pensé que las azaleas también alisaban el terreno como las vallas de pinchos, pero no. Así se ve bien. Se ve mal, así se ve bien. Así se ve mal. Vaya agujerito que se ve. Pero bueno. Ahora que tenemos algo más de piedrecillas, podremos hacer algo más de asfalto. Vamos a ver cuánto más podemos hacer. De esto he cogido bloques para cerrarlo bien. Y de mantillo dijimos que ya lo estábamos haciendo. ¿A qué diferencia? Todo esto que era blanco de nieve, ahora con dos caminitos, el asfalto. ¿Cómo cambia? Una vez que empiezas a hacer los suelos, cambia un montón. Se ve totalmente distinto. a ver, bloques. ¿Están los bloques que estaban por aquí? Ahí, ¿dónde está? Ah, están aquí. Poniéndolos. Esto por aquí. Y aquí ya nada. Porque falta por poner eso. Okay. Vamos a poner mantillo. ¿Las piedrecitas las llevo? No, me las he dejado. Están escribiendo. De unos correos. ¿Hay piedrecitas por aquí? Sí, aquí. ¿Hay alguna más? Sí. Allí, una. Algo sale. A ver para cuánto asfalto da. Esa arena, ¿por aquí hay algo de piedra? No. Asfalto dará para 37. Bueno, esquisto, polvo. Con esto hacemos 37 de asfalto. No está mal. Está mal. Hacemos esto. Continuamos con el huerto. Esto y listo. Ahora sí, ya se va notando el huerto que va cogiendo forma. Bien, y ahora faltan los laterales, la valla, las 6 que dijimos aquí. Vamos a empezar poniendo vallas. Empezar poniendo vallas. Vallas, ¿dónde están? También podríamos poner estas, que estas también quedaban chulas. Si hubiese de esquina estaría genial, pero de esquina no hay. Que bueno, en la esquina pues sería poner brick de placa de puerta de seguridad. Uy, esta está en diagonal, no está. Está.
esta con color madera. A lo mejor quedaría bien. Color madera, a lo mejor quedaría bien. Así otro tipo de valla para no hacer más que nada la típica. A ver. Es que está muy muy básica, no, no sé. También se podría hacer esta, que es tipo. Esta sí queda bien también, ¿no? Que sí. Luego para las esquinas, que se podría poner en las esquinas. Tipo postes. Pilas de brick. En las esquinas un circulito de estos. Así como que une las vallas. Estaría bien. Yo creo que vamos a hacer este de rombos. Pintarla a ver cómo queda ahora. Así una esquinita y lo pintamos. A lo mejor así sin pintar dices, por Dios, qué feo queda. Pero luego una vez pintado, a lo mejor se ve diciendo. Mira por aquí la pintura, ¿no? Herramientas estaban aquí. Pintura. Esto. Eran maderas rojas. ¿Sabes? Sí, no me convence. Para que sea el huerto no me convence. Me convence, me cago en todo lo que se menee. Entonces, ¿qué narices pongo? Que estaba hacia abajo. Las pones del revés, se ve mejor. Voy a hacer aquí la prueba poniendo varias. Me convence tampoco. Ay, qué tortura. ¿Y esto? Una valla pequeñita. A ver, qué grosor tiene. Aquí en la esquina quedaría bien. Que se enlaza una con la otra o quedaría mal. A ver. No sé, no sé. A lo mejor algo así circular no quedaría mal, pero. No sé, no me convence. Voy a pintar esto. Cogemos la textura. Cogemos la. A pintar todo el suelo. Sí.
Está por aquí. Está por aquí y esto. Eso por ahí. Esas vallas habrá que quitarle y luego volver a pintar. Uy. Digo que se escucha por ahí. Voy a quitarme estos dos del medio. Por la casa. Debe ser alguna patrulla que venía y se ha chocado con la casa. Bueno. Llevamos un ratito, llevamos todo el día desde que amaneció y parte de la noche, ¿no? Más o menos. Bueno, no, amaneció porque fue la noche sangrienta. Y nada más llegar nos pusimos. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué tipo de valla podemos poner? Vaya caos con las vallas. Ya tengo no pintado esto. Lo iba a pintarlo cuando... Ahí. Vallas, ¿qué vallas podemos poner? Y esto que es más alto. Lo pintamos. Bueno, pues no queda muy mal. O por lo menos a mí no me parece que era muy bueno. No sé. A ver qué más tipo de valla tenemos. La típica valla metálica. Escaleras, postes, todo de esferas, a lo mejor hay alguna si hubiese alguna plana. Así que no. Aquí que tenemos, así que sea plano. Está casi poco más. No, va a tener que ser en el de las barandillas estas y ya está. Traceta por ahí. No sé.
Estas vallas desde afuera se ven bien, pero luego desde dentro se ven bien, pero luego desde fuera no se ve una mierda. Entonces no me convence. Y estas, pues no sé, tampoco me convencen mucho. Desde aquí, uf. Esta la veo un poquito baja y luego que encima sobresale las esquinas, no me convence. Y esta, pues no sé, no queda mal, pero tampoco me convence mucho. Esta es la estándar, ¿eh? Esta sí. Nos quedamos con la estándar y listo. Adiós, que le he dado al que no es. Qué buen atardecer. Buen atardecer, casi son las 10 casi de la noche. Se ve bien, está chulo. Se ve ni un zombie. Ahora por la noche van a salir 500.000. Bueno, nosotros seguimos aquí con lo nuestro. Espero que no dé mucha guerra. Que feliz, como viene directamente. Sí, este. Ven aquí, anda. Dentro, coño, deja de spawnear dentro, que es mi casa. Fuera lo que queráis, pero dentro nada. No, no, no. Y que me rompen la muralla, que me rompen. Que hija de tu madre. Está tomando forma la casa. Ya no se ve una fila de cofres ahí sin ton ni son. Aunque era un poco quitar, pero bueno, poquito a poco. Ya va apareciendo un hogar. Hogar, dulce hogar. Hay unos cuantos, mira, han spawneado para parar. Spawneado de aquí. Si han spawneado esto, tienen que spawnear también los que hay allí en la montañita esa ahí. Ahora miramos. Ahora.
que tiene que haber un lobo y un par de tíos durmiendo o algo así. Aquí tienen que estar antes de llegar a la montaña. A ver si dejan un ratito que podamos seguir. Aquí no se ve a nadie. Por aquí tampoco. Ahí se ven dos. Hola, señor. Aquí escondido. Seguimos con disimulo. Listo. Que había allí al fondo, lo dejamos por ahí. No está. Bueno, con los caminos que bien se ve esto. Sí, sí, me gusta, me gusta. A ver. Aquí rompemos uno que no era. Esto. Veamos este. Ay, que voy a tener que quitar el nido, en serio. Vaya, pues Dios, qué penita de nido. Por aquí. Aquí era lo del marco, ¿no? 3, 4, 5, 6. Vale. Están saliendo cada 2x3. Seguimos con la valla. Y aquí a ver cómo lo hicimos, que ya no me acuerdo muy bien. Será con los postes. Poste. Sí, el cuarto era. Sí, el cuarto era el. Mira, uno. Tres.
Era uno con esquina, que era este. No, no, este es el central. Lo ponemos aquí. Ya sabe, se coloca. Copiar dirección, que me he equivocado. No, no. Ay, no, claro, que es que copiar sabe. Copiar dirección. No, aquí no es. Este tampoco es. Este tampoco es. Este sí. Y aquí. Ah, sí. Perfecto. Ya son cuatro placas que van por detrás. Copiar SAPE. Muy bien. De ahora adelante pondré las letras, pero primero vamos a pintar, que si no luego se lía con las letras. Aquí está todo por atrás. Esto, esto y de arriba, aunque lo de arriba no se va a ver, pero bueno, por pintarlo más que nada, ya que estamos. Eso se ha pintado bien, por detrás también se pinta, sí, perfecto. Por ahí. Hay que revisarlo, esto de aquí. No te pintas. Tateo, hombre. Hombre, píntate. Ahora. Aquí. Sí, que sé que no hay huellas. Está el mensajito de las huellas abajo. ¡Compa la moto! Seguimos. Vale. A ver, la esquinita, que no hay mucha guerra. Mira eso. Pinto la esquina y se pinta la valla. Pues mira qué bien. Cuando quieras, señora valla, no se preocupe. Donde narices estará el puntito, creo. Madre mía. Se acabó, no hay más puntitos que pintar, menos mal. A ver. Ah, que la lío aquí quita vueltas. Lo sabía. Lo sabía. Querer pintarlo de ahí abajo, como me lo sabía. Todo bien, ¿no? Todo bien, sí. Perfecto, todo bien.
Tenemos el huerto bien, bien hecho. Ya no molesta en ningún sitio, ni ninguna esquina, ni nada de nada. Las semillas. Falta por hacer. Ah, pero esto iba aquí pegado. Tenemos dos. Nos quedan dos de estos. Bueno, no pasa. Era este el que iba a usar. Dos y falta uno. Que ahora iremos a por él. Pongo todo junto para que no se líe ni se mezcle ni nada. Y aquí ponemos setas, está a tope esto de setas, madre mía. Setas para aburrir. Ahí es que también tenemos un montón. Hay que empezar a hacer estofados y cosas. Ahora que como tenemos la casa, me he colocado un, pues la cosa va despacio. La vara de oro. Crisantemo. Las siguientes cinco. Las siguientes cinco que son. Vara de oro, así que algo que ocupe mucho, que será esto. Algo que ocupe poco. Calabaza. Algodón. Como llevamos todo aquí, podemos mirar a ver si hay que hacer semillas y demás. Vale, vamos a ver. Demora. ¿Cuántas se pueden hacer? 6 por... Perfecto. De aloe. De aloe estamos jodidos. Pueden hacer de aloe. Y de yuca nada más que se puede hacer una. Esta es una nada más. Esta es 10. Pareció escuchar un perro. Qué bien se ve. Amanece con el sol, sin niebla. Qué maravilla. Thank you.
seguimos. Demora. E instalo de yuca con todas las que tengo para que eche uno, no sé. Queda. Ah, bueno, la de hierba. Cerveza. Café. Tres. La de hierba, cuatro. Coño, me falta una. ¿De qué me falta una? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 14. Está bien. No sé de qué me faltará una. Ah, lo miro otra vez. Bueno, espérate, 14 y la semillas de árboles, 15. Sí, está todo bien. A ver, esto va así. Está todo bien. Semillas, que son estas. Y estas que ahora mismo no tengo para guardar, pero sí que... Está todo bien. Ya está. Va. Esto es el... Ese es... Este es más fino y luego ese es más ancho. Este... Sí, vale, está bien. ¿Qué pongo? ¿Uno ancho o uno fino? Uno ancho, uno fino. Listo. Ya tenemos el huerto. Ahora falta completarlo un poquito. Y ya estaría listo. Vaya cambiado de todo esto que estaba blanco, mal colocado con los caminos. Ahora está todo cogiendo forma. Me gusta, me gusta. Esta que hemos cogido por aquí. ¿Para qué era? Ah, para hacer esto. Esto. Cogemos esto, lo quitamos de aquí, lo ponemos ahí. Aquí va esto, aquí van las semillas. Esto que es para la próxima versión, que aquí no vale para nada. La yuca. El lúpulo y creo que nada más, ¿no? Nada más. Pues muy bien, a la esperada que crezca. Vamos a pintar eso. Sí, sí, va cogiendo forma. Y no hay que aplanar nada, se ha quedado todo plano. Hay que aplanar luego hasta un poquito más adelante. Y las mesas y demás. Pero primero hay que empezar a colocar cosas dentro. Hay que empezar a colocar cosas dentro y coger el tema de... De la sierra para poder subir la carpintería a nivel 3 y poder hacer muebles. Que si no, no podemos hacer muebles. Dejan hacer muebles si no tenemos carpintería del 3.
¿Había más asfalto? Sí, ¿no? Creo que hicimos más asfalto. Y hay que ponernos también ahora con el muro. A terminar el muro. A ver, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos para el muro, justamente. Eso, de peso vamos a los... A colocar primero esto. Estamos dando un buen avance. Por lo menos lo que es al exterior, le estamos colocando bastante. Siete tenemos, vamos a ver. 4, 5, 6, 7. Dos filas serían 14, cuatro filas 28. Filas y sobrarán dos. Bueno, esos dos ahora los pondré. Está plano. Sí, no hace falta aplanarlo porque como había una altitud aquí, la estuve quitando, por eso está plano. Qué bien, ya va cogiendo forma. Ahora que... Ah. ¿Ya tenemos? 300, si podemos hacer 31 más de asfalto. Lo que voy rompiendo, pues van saliendo piedras. Ahora ya como ya no hemos roto nada más, ya no creo que salgan muchas más. Vale, arena, es que esto tenemos para hacerlo, sí, asfalto. 31. Vale, vamos a coger ahora esto, nos sobrecargamos, sí, nos sobrecargamos bastante. Mejorar. Pasa que me he gastado todos los ladrillos, todos los adoquines, y como me pida ahora para reparar adoquines y ladrillos, no me voy a poder mejorar el hormigón. Pero bueno, más o menos un avance sí que le vamos a dar a la muralla. Ha subido un punto por ir sobrecarga. Pues por aquí ya está. A ver, por aquí creo que también estaba todo. Y por la otra también, nada más que falta el frontal. Peleamos con el frontal. Habrá cosas que estén dañadas y no me deje repararlas. Porque me faltan adoquines y ladrillos. Pasa que desde aquí no veo. Mira, este por ejemplo, que no llego. De aquí no veo hasta dónde tengo que reparar.
ladrillo no hay. Y adoquín tampoco. Ladrillo no hay, adoquín tampoco. Aquí tampoco. Y aquí nada. Bueno, los que no se puedan mejorar, pues lo mejor después. Poner valla. Tenemos aquí las estas. No. Al final va a sobrar cemento y todo. Todo cemento, cemento. Va a sobrar. Esto es el asfalto, en vez de echarlo hacia allá, hacia más atrás, lo vamos a ir haciendo hacia afuera. Para empezar a hacer la puerta también. Empezar a hacer la puerta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí. Entonces hay que romper esto. He dejado cosillas más que nada para aligerar un poquito el peso. Vale, son 14. 21. 28. Ha parecido escuchar a alguien pincharse. Están aquí todas. ¿Alguien más? No.
Era un grupito pequeño. De pequeño. Vale, hemos dicho que eran 28. Hasta 31. Vamos a quitar aquí 3. Así por aquí ya empieza a salir el asfalto también. Oye, ¿por qué se ha puesto de ese color? Pero bueno. Un poquito más. Ya va recuperando. Pero es que como hay tanta grava aquí, la grava se estaba comiendo el asfalto. Ya con eso estaría guay. Ok. Bien. Ya lo podemos quitar. Aquí para alisar. Está todo liso. Bueno, esto hay que apañarlo un poquito a lo mejor. Sí. Aquí ya se empieza a elevar otra vez. Ahí va la puerta. Podríamos hacer una puerta ya. Tema de la muralla. Ah, vale. Íbamos a ir a por los bloques, que se me olvida. Para terminar la muralla, lo que es la valla. Con la mitad suficiente, que si no vamos muy cargados. Hay que comer. Copiamos este. Esto va a poner. Bien. Estoy soltando cosas. Estoy dejando en breves, que tengo cosillas que hacer. Esto es el avance que hemos hecho. Los caminos. Bueno, el camino de allí estaba hecho. Este lo hemos hecho. El huerto.
ya empezar a crecer. O hay que pintar también toda la muralla, hay que terminar de mejorarla y... Pero yo escucharlo. Que por cierto, los pinos estos no crecen. Se quedan así. No crecen más. Pues nada. Vamos a colocar las cajas. Están sobrecargadas de cosas. Que no nos podemos ni mover. En serio, ahora se ponen a pegar. Joder. Ah, eso es un oso lo que está sonando. Es un oso. ¿A qué le está pegando? No tengo ni idea. Una gallina puede ser. Ah, no, hay perros a la izquierda también. Para que los perros no me los marquen. Hay un perro que se está pinchando con algo. Lógicamente. Sobrecargador de todo lo que llevamos para abajo, madre mía. Vamos a paso, tortuga. Habrá que buscar lo de la radio para poder hacer la carpintería de nivel 3. Han quedado. Las formas no han quedado. Ah, vale, están aquí.
Esto va para arriba. Vamos a ver qué es lo que había afuera. A ver si hay algo que cortar de carne. Los lobos, no sé por qué a veces no los marca. Mirad cuántos filetes da el oso. 103, madre mía. Todo al máximo, lo de la carne, la caza y todo, 103. Recuerdo que al principio daban 61. A ver, aquí. No, aquí. Herramientas. Esto y esto. Armas automáticas. Esto y esto. Esto es en la ropa. Aquí. Carne, esto va abajo. Esto es medicina. Pues aquí lo vamos a dejar por el momento, que tengo cosillas que hacer. Hemos avanzado un montón, ¿eh? Hemos avanzado un montón. Ha sido un par de horitas bastante, bastante buenas. Tanto a colocar y avanzar, hemos avanzado muchísimo. El tema de por dentro de la casa no mucho, porque es que con el tema de la carpintería estamos apañados. Estamos apañados con el tema de la carpintería. Pero bueno. Ya por lo menos se va viendo el camino de asfalto para el garaje, los caminos de que salen de la entrada y el huerto. El huerto ya está bien colocado. Pues nada, chicos. Otro día más. Chao, chao.